¿Ese es el entierro, jefe? Sí, pero síguete. Vamos a esperar un poco más adelante. Laura. Gracias por acordarte, Juan. Rosas amarillas. ¿Recuerdas? Con una rosa amarilla pagaste mi primer contrato. Ay, mira, yo no sé, pero a mí me chocó la clase. Yo no vuelvo a hacer esas ¿Hola? Cosas. ¿Es a mí? Claro. No te conozco. Pero ya me conocerás. Sigan, sigan, viaje mutantes. Ahí las alcanzo, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Eres actriz? Bueno, ando estudiando. ¿Cómica o dramática? De todo. ¿Buena o mala? Bueno, eso todavía no lo sé. ¿Y tú? ¿En qué la giras? Soy director. ¿De orquesta? De cine. Ah. Y ando buscando una estrella para mi película. Pues en el cielo hay muchas. Nomás espera que oscurezca. Aguanta, que es en serio. Mira, cuate, conozco el truco. Un depa, una recámara, una camarita y superestrella de películas porno. No, gracias. No, no, es la onda. Además, no creo que aguantes. Ah. ¿A poco no te gustaría ser la revelación del Festival de Cannes? Ah. Y que te aplaudieran en Venecia. Sí. ¿Qué tal si te llegas a sacar un Oscar? Oye, ¿eres un loco o un fresco? Las dos cosas. A ver, ponte de perfil. ¿Sonríe? Brutal. Oye, déjame en paz. No desperdices la oportunidad de tu vida. Podrás llegar a donde quieras y yo te dirijo. ¿Cómo te llamas? Laura Mendoza. Un asco. No impactan las marquesinas. Te llamarás María Vargas. ¡Y un cuerno! Pues no está mal, María Vargas y un cuerno. Buen carro, ¿eh? Así que eres riquilla. Mejor, así serás el ídolo de la nacada. Ah, ya córtate, ¿no? ¿O te sientes muy fajador? No, 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 andas mal, chavita, no hay faje. Yo soy como los genios, ni de aquí ni de allá. No me interesas como carne, solo como esencia. ¿En qué nube andas, eh? Fósil universitario. Estoy haciendo una película en 16 milímetros para el CUEC. Necesito la estrella. Una chava con clase y tú das el tipo. Vine de pesca a la academia. Ah, pero eso sí, nada de sueldo. El arte exige muchos sacrificios y además mucho amor. Toma para ti. Es mi contrato. ¿Estás loco? Soy un cuate folclórico que pertenece a un grupo folclórico de una folclórica generación. ¿Le entras a la chorcha? Mañana pero... tienes llamado a las 10. Buenas tardes, señorita. ¿Su papá no está? No dejó recado. ¿Sabe si vendrá a cenar?
No, señorita, no lo vi cuando salió. Bueno, gracias, María. Te devuelvo una de las tantas rosas amarillas que me enviabas al internado para mis cumpleaños. Tu hija que no quiere estar sola. Laura. ¿Ves ese policía? Sí. Cuando yo diga acción, vas hasta él y le preguntas cualquier cosa. Luego en el doblaje inventaremos que te hace proposiciones deshonestas. Ay, ¿pero por qué? Porque hay que acabar con los sistemas establecidos, con la burocracia y con el orden. Un nuevo mundo para una nueva generación. A ti no te entra en el coco porque eres una pequeña burguesa, pero ya lo irás entendiendo. ¿Entendiste? Abusada. Tú, Pinky, ve anotando lo que yo te vaya diciendo, que nos servirá de guía para el doblaje. ¡Cámara! ¡Vámonos! Señor policía, ¿podría usted informarme dónde queda la avenida Juárez? ¿Eres de afuera? Sí, señor, soy de un pueblito de Querétaro. ¿Y no tienes a nadie que te cuide ni te vigile? No, señor, soy solita. Ah, entonces yo te llevo, nada más oscurezca, ven por mí, y aunque quede lejitos, verás que al fin llegamos. ¡Puerta! Abusadillo la gente. Te lo dije, todo es corrupción. El castillo de Cenicienta. ¿Aquí vives? Sí. ¿Y todo el edificio es tuyo? No, solo un departamento, en el noveno piso. Aquí. ¿Y vives sola? No. ¿No? Lástima, ¿quién es el galán? Mi jefe. Ah, te puso depa. Claro, es que es muy espléndido mi padre, tú sabes. La regué, ¿no? Un poco. ¿Y sería mucha curiosidad preguntarte a qué se dedica? Hace negocios. Antes era diplomático, pero lo dejó cuando murió mamá. Según él, para estar más cerca de mí, pero da igual. Lo veo tan poco como antes. Así que eres niña popis. Oh. Bueno, sí, ¿qué? Ni modo, no soy mirado para ligarme a una chava bien forrada. ¿Ligarme? Ay, pues no, que no eras ni de aquí ni de allá. Pero tú puedes salvarme. Ah, patruquita, cuate. Un picorete y ya me definí. Por hoy estuvo suave, si no te me picas. Hasta mañana. ¿Hacía dormir? ¿Y a ti? Son más de las tres. Ya lo sé. Hola. Hola. ¿No nos vas a presentar? Por mí no se preocupen, ya me voy. Espera. La señorita de la Torre, mi hija Laura. ¿Tu hija? Sí. Es un pequeño detalle que se me había olvidado comentarte. Creí que eras un viejo solterón. Perdón, soltero. Viudo. Laura quedó huérfana cuando tenía 5 años y yo la eduqué lo mejor que pude. Y estoy muy orgulloso de cómo es. ¿No te importa que llegue tan tarde? Bueno, llegó a su casa antes que tú. Y más o menos son de la misma edad, ¿no? ¿Quieres decir que sales con una chica que puede ser tu hija? O tú con un señor que podría ser tu padre.
Laura y yo somos grandes amigos que nos queremos y nos respetamos mutuamente. Y si yo no le diera ciertas libertades, ella se las tomaría a base de mentiras y de engaños. Y yo también exijo mi libertad. No, no, lo siento, Poncho, pero tienes que hacerlo. Yo soy asistente de director, no artista. No tenemos dinero para pagar un actor. Y no vas a permitir que por tu culpa se interrumpa la película. Esto es un chantaje. Efectivamente lo es. Es que me da vergüenza. ¿Cómo vas a tener vergüenza con esa barba? No te lo permito, Poncho. Eres un hombre libre. Vamos, ya sabes lo que tienes que hacer. Es increíble este Juan. Convence hasta las piedras. ¿A ti ya te convenció? Estoy a punto, ¿eh? Es buena onda. Nomás no te lo tomes muy en serio, ¿eh? ¿Anduviste con él? Un rato. Ya. ¿Listo? Listo. Cámara. ¡Acción! Sabía, la incomunicación total. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Llevo 3 meses con la película, más que lo que el viento se llevó. Cada rato se nos termina el material o el laboratorio no nos da crédito. Pero la acabaré. ¿Y por qué tanto interés, eh? Porque más que una película es un legado para que nos juzguen las futuras generaciones. Oh. Oye, ¿cuánto te falta? ¿De tiempo o de dinero? Dinero. Pues, pagando deudas, unos 15,000 chuchos. Oye, ¿tú tienes dinero? Algo. ¿Prestas? Te lo devolveré. Mi dignidad no me permite pedirle tan poco a una mujer. ¡Ah, mira, estoy yo! ¿Prestas o te saco de la película? No. Digo, sí, le voy a decir a mi papá. Pues dile que por los 15,000 le doy el 30%. ¡Guau! Que haciendo cálculos conservadores puede perderlo todo. Pero por esa limosna verá a su hija encinta. Mal chiste. Bueno, yo te ayudo. Mira la cara, por favor, ¿eh? Es un loco, informal y lleno de vitalidad. Total, un verdadero desastre. Pero tú estás contenta, ¿no? Sí, pa. Es vivir una constante aventura. Con sus reacciones inesperadas y absurdas, nunca sé qué va a suceder. Si pasaré la tarde en un cine o en una delegación de policía. Ya está. Parece un muchacho divertido. Con él como que todo parece fácil. ¿Estás enamorada? No sé. No creo. Con Juan no se puede llegar a ninguna parte. Siempre será así. No creo que cambie. Ni me gustaría que cambiara. ¿Planes? No. Ninguno. El tiempo que dure ya ahí muere. No hay que pedir más. ¡No entre! ¡Coqueto! ¿Qué quiere, María? Señorita, la llaman por teléfono de Bellas Artes. Nina, ¿estás llorando otra vez? No importa. Me hace bien.
Hace 2 años que no lloro. Ayer, ya tarde en la noche, me asomé al jardín para ver si aún estaba allí el escenario que habíamos improvisado. Y ahí estaba. Fue entrando cuando después de 2 años lloré. Fue como si me quitaran un peso del corazón. Y me sentí mucho mejor. Ya ves que ahora ya no lloro. De modo que te has convertido en escritor, como siempre lo había soñado. Tú eres un escritor y yo soy una actriz. ¿Eso es lo que tú crees? Repliur no dice eso. No, eso te lo digo yo. ¿Qué clase de actriz pretende ser, eh? ¿Qué no te enseñaron en la academia esa que los personajes viven, aman, se emocionan? ¿Para qué te aprendiste todas esas obras? ¿Para venir aquí a recitarlas como una niña de escuela? No es manera de tratar a una gente que quiere ser actriz. Si no puedo hacerlo mejor, pues ni modo. Pero puse mi mejor voluntad. Dele el papel a alguien que se sienta capaz de aguantar su soberbia y sus malos modos. Me siento mal, pa. He querido ser 20 cosas y no soy nada. Como que se me está yendo mi juventud a lo tonto. Tengo miedo. Miedo del futuro. Te necesito mucho, pa. Nunca me dejes sola. Laura, tienes que vencer ese miedo a la soledad. Se está convirtiendo en una obsesión para ti. No sé. Yo creo que es algo que me dejó el internado. Todas. Todas salían con sus padres menos yo. Me quedaba sola, entre esas frías y enormes paredes. Y entonces me entraba una angustia terrible y corrí a buscar un rincón donde llorar sin que nadie me viera. Tú sabes que mi trabajo, de un país a otro, con situaciones políticas nada estables. Sí, yo sé. No te lo reprocho. ¡Deje, María! ¡Yo contesto! ¿Bueno? Sí, soy yo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Pa! ¡Me han concedido el papel en la obra! ¡Mua! Bueno, pues, supongo que se darán cuenta de la responsabilidad tan grande que nos hemos echado encima al representar una obra tan famosa como Casa de Muñecas. Yo tengo planeado un montaje totalmente diferente a lo que se ha hecho tradicionalmente. Creo que es importante hacer notar que el interés de Ibsen no fue tratar el tema de la libertad de la mujer o lo que hoy se llama la liberación femenina, sino más bien su interés fue el establecer la injusticia de que hombres y mujeres se rigieran por diferentes códigos morales. Tú, Carmen, vas a ser Anora. Hay que estudiar mucho, es un papel muy difícil. Tú vas a ser a Helmer, el marido. Tú a Krogstas, el procurador. Rank, el médico. Y tú vas a ser a la señora Linde, la amiga de Nora. Generalmente ese papel lo hace una actriz de más edad, pero, como les dije hace un momento, vamos a intentar cosas nuevas. A ti, Laura,
Te debo una disculpa pública. Porque creo que puedes dar más de lo que tú piensas, por eso me enojé. Bueno, creo que es todo por hoy. Nos vemos mañana en el ensayo, ¿eh? Nuestra sociedad de consumo ha llenado el mundo de desperdicios. Ecológicamente estamos llegando a la hora final. Pero tal vez hay una esperanza. Que el fantasma de la libertad logre vencer a los jinetes del apocalipsis. ¿Listos? Vamos a rodar. Cámara. Corre. Acción. ¡Ya estuvo! ¡Ya! Recojan todo y vámonos. ¿Ya acabaste? Ya. Aunque parezca mentira, 4 meses de filmación. El día que haga un largometraje me tardaré 10 años. Ay, pero espero que no te tardes 6 años en un lugar como este. ¿Cómo te va en el teatro? Bien. ¿Cuándo estrena? En un par de semanas. Si es que antes no matamos al director, ¿eh? ¿Sigue igual de pesado? Es un neurótico, pero está dirigiendo muy bien la obra. Hasta yo voy a estar bien, ¿eh? El día que seas una superestrella, no se te olvide que yo te descubrí. Por ahí estuvo suave, si no te me picas. Es que todavía no lo sabes todo. He falsificado un documento. ¡Oh, santo cielo! Escucha, Cristina. Tienes que ayudarme. Quiero que tú seas mi testigo. ¿Yo? ¿Como testigo? ¿Pero qué quieres que haga? ¡No! ¡No! Todavía no encontramos el tono. Vamos a discutirlo. Tenme paciencia, niña. Está muy mal. Y tú, Carmen, estás totalmente fuera de tono. Descansa. Hoy está con una neura que ni él mismo se aguanta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar? Pues que hace algunos días le concedieron el divorcio y eso le trae muy malos recuerdos, incluyendo los cuernos que le puso su mujer. ¿Qué, no lo sabía? No. Pues ahora te explicará su rencor contra todos, y especialmente con las mujeres. Ahí viene, ¿eh? ¿Me sirves uno, por favor? ¿Con azúcar? Sí, un poco. ¿Estás nerviosa por el estreno? Sí, un poco. Pues yo sí lo estoy. La crítica me va a hacer pedazos. No creo. No los conoces. Son feroces. ¿A ti te gusta lo que estamos haciendo aquí, el montaje y eso? Sí. ¿De veras? Si no me hubiera ido, yo no vivo de esto. Sí, se te nota. Pues yo creo que va a ser un éxito. Tú no sabes nada. Es cierto. Pero a mí me gusta. ¿La obra o yo? Los dos. Tienes la habilidad de que cuando hablamos no sé si me hablas de usted o de tú.
Es que no sé cómo tratarlo. ¿Tratarte? ¿De tú? Te caigo mal, ¿verdad? No. No sé, cuando hablamos estás así como muy tensa. Te tengo miedo. ¿Miedo? Trato de crear una comunicación con mis actores y me tienen miedo. Es el colmo. Es que eres agresivo, violento. El mundo es agresivo y violento. La paloma de la paz ya no existe, mujer. ¿Qué edad tienes? 21. Hasta debes de ser virgen, ¿no? De acuerdo. Fue de mi mal gusto. No lo soy. No me gusta que me den lecciones. Soy mal perdedor. Pero fue decepcionante ver las caras de la junta de calificaciones cuando salieron de ver la película. Te juro que uno de ellos lo hubiera estrangulado. Dijo que le pareció pútrida. Ay, no tanto, no tanto. Lo importante es que te pasaron de año. Pura lástima. Los alumnos la aplaudieron y la defendieron. ¿Qué otro? Eran de mi grupo. El consejo dictaminó que no hay ideología en la continuidad. No entiendo ni madre. Uno de los alumnos le dijo al teacher que tenía un concepto burgués. Anda, estuvo suave. Definitivamente no entienden el nuevo lenguaje cinematográfico. Oye, ¿y Laura? ¿Por qué no viene? No vendrá. Me late que la hemos perdido. Cada vez me siento más lejos de Juan. ¿Pequeño para tus pretensiones? Sí, creo que sí. Es una lástima, pero yo no sé mentir, pa. Soy ambiciosa. Quiero ser alguien. Y para eso necesito sentirme libre. Tal vez soy un poco egoísta, pero así lo siento. Más te vale que siempre seas sincera contigo misma. Por tu bien y por el de los demás. A la larga se sufre menos. Gracias, pa. ¿Pregunta derecha? Respuesta derecha. ¿Hay algún hombre que te interesa? No lo sé. Juventud. Déjate de indirectas y bésame. Es una aventura inolvidable, sobre todo. ¿Unas florecitas para su novia, jovenazo? No, otra vez. Cuando haces lo que más disfrutas. Un éxito, chamo. Canta, chamo. Sábado 6. De película. HD. Bata vive atormentado por un remordimiento. ¿Qué traes contigo? Nada, es que es bronco. ¿Qué pasó, jefa? Ya te dije que no hables con este. Deberás descolgar los guantes y darle una sopita. E ilusionado. ¿Qué casualidad encontrarla? Ah, la misma casualidad de todos los días. Por un amor. Ándele, ahí va la mera dueña de su corazoncito. Ella con un viejo tan feo y pobre. Ángel del Barrio. Domingo 7. De película. HD. Un campeón se prepara para defender el título. Un contendiente se prepara para sorprender al mundo. En septiembre, UFC 178. Johnson contra Cariazo. UFC Network. Contrátalo ya. La ciencia siempre ha querido aclarar el origen del hombre. Es la huella más impresionante que he visto en mi vida. Esta es una incursión a lo desconocido. Aunque en el camino... ¡Profesor! ¡Mire lo que
fotografía. Haya insospechadas sorpresas. Extraordinario. ¡Cuidado! ¿Cómo es posible que un monstruo así haya podido sobrevivir aquí? Aventuras en el centro de la Tierra. Lunes 8. De película HD. Este villano. Voy a hacerte rico, Puma. Planea aprovecharse de ellas. Dos muchachas lo han heredado todo. Afortunadamente, aún existen hombres que saben tratar a una mujer. ¿Por qué está preso si fue en defensa propia? Mató a dos hombres. Siempre es terrible con el rifle. Tengo al hombre que usted dijo que esta hacienda necesita para hacernos respetar. ¿Y tú crees que un delincuente va a protegernos? Necesitamos ese hombre. El rifle implacable. Lunes 8. De película HD. Hola. Gracias por las rosas. No sé por qué te las mandé. Nunca le mando a nadie. ¿Por qué amarillas? ¿Te acuerdas el día que te examiné? Sí. La rosa que se te cayó era amarilla. La obra fue un fracaso. ¿Ya ves cómo no sabes nada de esto? Pero sí sé cómo te sientes. Hay cosas que no tienen remedio. Esteban, el dolor y los fracasos sirven para dos cosas. Para hundirte o para superarte. Me gusta tu fuerza. Me ayuda. Eres un agente a todo dar. Mal principio. Representas todo lo maravilloso, Juan. La libertad. Vivir el día sin pensar en mañana. Pero yo necesito pensar en mañana. Lo presentía. Esteban. ¿También te conquistó con rosas amarillas? ¿Será inútil si trato de lavarte el cerebro? Inútil. Quedamos que sería una relación sin compromisos. De acuerdo. Aunque dejes bailando mi reputación. Creo que te quiero, Laura. ¿Por qué lo crees? Me duele. Es lo más bonito que me has dicho nunca.
Esteban. Mi pobre Esteban. También en nuestra boda me enviaste docenas de rosas amarillas. ¿Señor Ampudia? ¿Qué? ¿Está mi papá? ¿Quién? Mi papá. Dame su hijo Esteban. Un momento. Huir debe de la guerra todo el que sea prudente. Pero si a ello se llegase, honrosa corona espera una ciudad. Se destruye por una causa de ella. Te hablan por teléfono. Gracias. Ahora vengo. Bueno, sí, ¿quién es? Creí que me había equivocado de teléfono. ¿Eres tú, papá? Sí, soy yo. Hola, hijo, ¿cómo estás? Siento que te hayas enterado así. ¿Por qué no me lo dijiste? No sé. Pensé que no querrías casarte conmigo. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Esteban de 8 años y Daniel de 6. ¿Saben que te has casado? No. Quería darles un tiempo. ¿Y tu exmujer lo sabe? No, tampoco lo sabe. ¿Por qué, Esteban? Yo puedo hacer de mi vida lo que quiera. ¿Por qué esta cobardía? ¿Por qué ocultarnos todo a todos? Ya lo sabrán a su debido tiempo. Sí. Cuando lo descubran como yo. ¡Ya basta, Laura! Te casaste conmigo, no con ellos. En mi vida anterior, no tengo que darle explicaciones a nadie, ¿me entiendes? Thank you.
¿Eres tú, Laura? Pa, ¿cómo estás? Muy bien, mija, pero necesito verte. ¿Te pasa algo? Sí, mis canas. ¿Qué pasa con tus canas? Que no sé teñírmelas, sin ni modo que vaya al salón. Tengo una cita importante hoy en la noche. Ven, ¿no? Y después damos una vuelta en el parque. Esteban va a montar las troyanas. Todos los personajes me fascinan, pero Cassandra me encanta. Pues pídeselo. No, es muy formal en su trabajo. Prefiero que él lo decida. ¿Eres feliz? Sí, pa. Todavía no terminamos de ajustarnos, pero es cuestión de tiempo. ¿Él sigue bebiendo? Menos. El montaje de la obra lo tiene muy concentrado. ¿Crees que tendrá éxito esta vez? Ojalá y lo tenga. Le hace falta. No sé. Lo siento inseguro. Hay algo en él que no logro comprender. Tengo que ayudarlo. Y saber qué es ese algo. Ay, si me diera el papel de Cassandra, y así poder estar más cerca de él. Y lentamente, cae el telón. No, gracias. Dame un trago. Están en su casa, pueden servirse lo que quieran. Gracias. Bueno, a mí me gusta esta obra por el pacifismo que contiene. Por ese amor a los vencidos. Después de la experiencia anterior, yo creo que nos vamos a tener que apegar más al texto original. Yo quiero que tú hagas Ecuba. Vas a tener que estudiar mucho, ¿eh? Procuraré hacer lo mejor que pueda, Esteban. Tú, Pili, vas a ser Elena. Tú, Berta, vas a ser Andrómaca. Y tú, Genoveva, tú vas a ser Cassandra. Bueno, pues ya saben. El lunes nos vemos para comenzar los ensayos, ¿eh? De la pachanga, güey. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Miren, ven para acá. Esta es Laura. ¿Tu mujer? Sí. Mamá nos dijo. Podemos ser amigos, ¿no? Pero nunca te diré, mamá. Ni yo quiero que me digas así. Llámame Laura. Vamos, vamos. Con permiso, voy a saludar a unos amigos. Rápido, señora. Estás bebiendo muy a prisa. Tengo sed. Esteban, Laura, les voy a presentar al licenciado Morales y su esposa, los señores Zampudia. Mucho gusto, señora. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Encantado? Señora, mucho gusto. Gracias. Los dejo, voy a saludar a la esposa del embajador francés. ¿Y ustedes también son pintores? No, mi marido es director de teatro. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y usted? Dedicada al hogar. Qué curioso. Yo pensé que era usted artista, una estrella. ¿Verdad, querida? Sí. Con permiso. Sí. Estuviste muy brusco. El tipo ese es un resbaloso. Podrías haberlo cortado, ¿no? No estuvo grosero, Esteban. Mira, Laura. Tienes que aprender a darte tu lugar como Cassandra. Ve. Hola, Esteban. ¿No nos vas a presentar? Sí, cómo no. Laura, ella es Irene. Mucho gusto, Laura. Yo soy la ex.
Hola. Pero no te sientas incómoda, ya que nos trataremos en varias ocasiones. Porque este loco me dejó dos recuerditos. A propósito, Esteban, tenemos que hablar de los niños. Daniel está insoportable. Van tres veces que me hablan de la escuela. Y tú sabes, ha subido todo, inscripciones. Sí, ¿por qué no me hablas a la casa mejor? ¿Y por qué no ahora, Esteban? Ya que todo esto está bastante aburrido. No te importa, ¿verdad, Laura? No, no, descuida. Con permiso. No tendrás celos de mí, ¿verdad? Perdóname. Han abandonado una paloma y voy por ella. Su marido es un inconsciente. ¿Por qué? ¿Porque la deja sola? Sabe que no hay peligro. Lo mismo dijo la monjita en el África hasta que se la comió león. No, no se vaya, por favor. Nunca antes nadie me había impresionado tanto como usted. Me gustaría que me distinguiera con su amistad. Ese asunto trátelo con mi marido. Se lo estoy preguntando a usted. Tiene usted muy mal estilo, licenciado. Puede ser. O usted más categoría que las personas que suelo tratar. ¿Me permitirá que la busque? ¿La llamo? No. Vas muy a prisa, Esteban. ¡Ten cuidado! ¿Así vas más tranquila? Sí. ¿Puedes pararte, por favor? Solo un minuto, por favor. Esteban, siento que debemos tener un hijo. Tal vez eso haga que nos entendamos mejor. No, por ahora no. Hay que dejar pasar algún tiempo hasta que... hasta que lo nuestro esté más sólido. No quiero más fracasos. Pero es que estamos condenados al fracaso. ¿Por culpa tuya o por culpa mía? Nunca es culpa de uno solo. Pero yo estoy poniendo todo lo que puedo. Ah, yo no. Ya te vi hablando muy animadamente con el licenciado ese. En primer lugar, no estaba charlando animadamente. Estaba a disgusto. Y en segundo lugar, tú me dejaste sola porque estabas hablando con tu exmujer. Con ella tengo dos hijos. ¿Y es mucho pedir que yo quiera tener uno? Para en una farmacia, por favor. Se terminaron mis pastillas para dormir. No sé. Es muy difícil convivir con una mujer cuando aún está presente la otra y no puedes olvidarla. Sí, será cuestión de tiempo. Oh, las cosas no fueron así, no fue culpa tuya, no mía. Sí, luego no supiste entenderme, no quisiste esperarme. Tú bien sabes que fuiste tú la que hiciste separarnos. No, recuerda muy bien que yo fui el que dije que regresáramos.
Y no fue por prejuicios o por los niños, sino porque simplemente no puedo vivir sin ti, mujer. Sí, ya sé que me volví a casar, pero no sé, lo hice por despecho, por no estar solo. Primero no quisiste entenderme y luego no quisiste esperarme. Eso no se puede saber. Es como adivinar el futuro. Ya descubrí el problema que le tortura. Es un paranoico. Vive angustiado en una maraña de celos por su exmujer. Por mí. Bebe continuamente. Hasta en las noches antes de acostarse para embrutecerse y así poder dormir. Me siento frustrada. Totalmente inútil. No quiero influir en tus decisiones. Pero hace mucho daño vivir con una persona así. Acaban por contagiarte sus neurosis y destrozar a todas las personas que lo rodean. Quiero ayudarlo, pa. Es un juego muy peligroso. Es como si te lanzaras a salvar a alguien que se está ahogando. Y en su desesperación se aferra a ti hundiéndote y ahogándote con él. Me siento muy sola, pa. Y yo no sé estar sola. Solo te tengo a ti. Sabes que no me gusta que vengas por aquí. Tuve que venir al centro. ¿Qué quieres? Habló Irene un poco disgustada. Que no le has mandado la pensión de los niños. Le ha dado mucho por hablar. Es la madre de mis hijos. Y yo soy tu mujer. ¿Qué vas a aprovechar que estás en un escenario para hacer una escenita? Me has fallado en todo, Esteban. ¿Y qué quieres? ¿Ser una actriz? No, Laura. Tienes que darte cuenta que tú no sirves para esto. No sirvo ni para ser actriz, ni para ser tu esposa, ni para tener un hijo. ¿Para qué me quieres entonces a tu lado? Porque eres mi esposa. Ah, claro. El machismo intocable. Hombre, es una buena frase para el mutis. Esteban, ¿por qué no nos separamos un tiempo? Para pensar, para... No, Laura. Nada de separaciones. No estamos jugando. Tú tienes que adaptarte a mi sistema de vida, ¿me entiendes? Pero Esteban es... ¡Ya basta! No es el lugar ni el momento. Luego nos vemos en la casa. Thank you.
¿Sí? Hola. ¿Es usted Laura? Sí. ¿Quién es? Rodolfo. Rodolfo Morales. ¿No puede usted hablar o es que no se acuerda de mí? Sí, sí me acuerdo de usted. ¿Qué es lo que quiere? ¿Verla? Es que no he podido olvidarla, Laura. ¿Cómo supo mi teléfono? Eso fue fácil. ¿Quiere tomarse un café conmigo? No, licenciado Morales. Entiéndalo de una vez. No salgo con nadie. Ni con su marido, ¿verdad? Le ruego no vuelva a molestarme. Te juro que es la primera vez que llama. ¿No me crees? No es el momento de discutir esto. Hay algo mucho más grave. ¿Qué pasa? Tienes que ser fuerte, Laura, porque tu padre ha tenido un accidente. Ha muerto. Parece que le fallaron los frenos y el autobús se le fue encima. Dicen los médicos que murió instantáneamente. Mira, Carmen, yo creo que debes entrar más en el personaje. Ecuba, no sé, no es tan frívola, pero no es tanto, tienes que analizarlo, pensarlo, meditarlo más, ¿eh? Tienes que meterte dentro del personaje, ¿sí? Señora, de veras, comparto su dolor. Gracias, licenciado. Y gracias por su ofrenda. Olvídelo. ¿Sabes qué? Tampoco me gusta cómo Berta está haciendo Cassandra. No sé, como que le falta algo, como... También le agradezco mucho las molestias que se ha tomado. Conseguí con unos amigos que dispensaran la autopsia. Eso es todo. Si algo se le ofrece, sea lo que sea, le ruego que cuente conmigo incondicionalmente. Gracias, licenciado. Ya basta, ¿no? No creo que sea este lugar apropiado para buscar aventuras. Tampoco es el lugar apropiado para contestarle. Estamos a unos pasos de la calle. Creo que esta noche está mejor junto a su esposa. Se supone que lo necesita. Perdón, señora. Le vuelvo a repetir, lo siento mucho por usted. Gracias por venir, licenciado. De verdad, Laura, no me malinterprete. Ha pasado en casa los tres últimos días. Pues dijo que necesitaba la compañía de sus hijos. Pero créame, no entró para nada a mi recámara. Gracias, Irene. ¿Y la señora? ¿Cómo quiere que esté? Dolida por la muerte de su padre, preocupada por usted. Tanto tiempo sin venir, ni siquiera una llamadita por teléfono. ¿De viaje? Sí. ¿A dónde vas?
lejos de ti. No. Tú no te vas. Sí, Esteban. Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí. ¿Qué no comprendes que no podemos seguir juntos? ¿Por qué no? Porque yo no existo en tu vida. No soy más que una imagen reflejada en un espejo. La imagen de tu exmujer. Esteban, seamos sinceros. ¿Qué no te das cuenta que sigues queriendo a Irene? Pensando en ella, viviendo por ella. Solo te casaste conmigo para vengarte. ¿Pero a vengarte de quién? Tú has sido el culpable de que ella te engañara. Tú has tenido la culpa. Tú destrozaste su hogar, su amor. Lo mismo que estás haciendo hoy con el nuestro. ¡Cállate! ¡Esteban! ¡Déjame, estás loco! Vámonos, Esteban. Ya pronto van a cerrar. Ya has oído. Van a cerrar. Vamos. Ya se van, jefe. ¿Bajamos? Sí, pero solo unos minutos. Ya se hizo tarde, yo tengo una cita de negocios. El frío, el calculador, Rodolfo. Pero fuiste mi única compañía cuando me sentí tan sola. Recibí tus rosas en el sanatorio. No se olvide, señor, que las visitas son hasta las 6 de la tarde. Sí, gracias. ¿Cómo supo que me gustaban las rosas amarillas? Bueno, es que entre otras cosas, yo tengo una agencia de información. Yo sé mucho sobre usted. Ahora lo único que tiene que pensar es en reponerse. Ha sido usted muy bueno conmigo. Olvídelo. Vamos a tener que castigar a los que han sido malos, ¿eh? ¿Qué hacemos con su marido? 1 o 2 años de cárcel le cambiarían el carácter. No. ¿Se lo merece? Yo creo que más bien lo que necesita es una clínica para enfermos de los nervios. Yo lo único que quiero es el divorcio. Lo va a tener antes de lo que usted se imagina. Laura, no me lo tome a mal, por favor. Pero mire, yo tengo una casa en Cozumel, cerca de la playa. Con un servicio que la puede atender. Desde luego, no voy a estar yo ahí. No vaya a pensar que hay un doble sentido en mi ofrecimiento. Eso sí tiene buen estilo. Ay. Que puedo decirle es que al salir del sanatorio se fue a descansar a una playa. ¿A cuál? No sé, no dijo dónde. Solo que se iría una semana, quizá un mes.
De modo que recorra todas las playas de México. Oiga, escuche bien. Cuando regrese, dígale que me hable. Que le tengo una noticia bomba. Está bien, se lo diré. Gracias. Descuide. Rodolfo, soy Laura. Mucho mejor, gracias. Me entraron ganas de hablarle porque tengo que decirle algo importante. Me siento muy sola. Tengo deseos de verlo. Buenas noches, don Rodolfo. Buenas noches. Mira, ella es Anita. Mucho gusto, señora. Buenas noches. Nos adelantamos un poco, lo demás llegarán más tarde. Está bien, don Rodolfo. De todos modos, ya tengo todo preparado. ¿Gustan tomar algo? No, no te molestes, Anita. Yo serviré. Está bien. Pasa. Yo creo que una copa de champán no nos caería mal. Estás en tu casa. ¿Te gusta el departamento? Sí. Es muy bonito. ¿Quién es el dueño? Salud. Salud. ¿Y esto? Una llave. Una llave que abre esa puerta. Esta es tu nueva casa. ¿Te gusta? ¿Mía? Gracias. Se seguirá disparando y cotizándose a precios que...
¿Gustan algo, señor? Gracias. Ay, no, es que ese es un chiste buenísimo. Le decía, ingeniero. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Eh? Ah, oh, sí, sí, claro, claro, estoy de acuerdo. Habría que considerar que... Perdóneme, ¿de qué estábamos hablando? No se disculpe, ingeniero. Está muy justificada su distracción. ¿Verdad que es preciosa? Salud. Preciosa. Además tiene una gran personalidad. Debería guardarla en una caja fuerte. Sería tanto como guardar un Cadillac en un garage. Figura linda, muy, muy estilizada. Gracias. Quisiera un cuadro de ella, maestro. Pero ¿cómo es? Natural, bella, agresiva. No importa el precio, ¿eh? Eso no tiene importancia. Quisiera un lienzo de unos 1.30 por 70 o 80 para la pared de la sala. Perfecto. Creo que un bello desnudo sería sensacional. Estupendo. Por Dios, querida, el arte no puede ser tímido. Hoy veo regular tus cartas. Como que no es el día propicio. La carroza. Te vas a enfrentar a un problema serio. Pero está de cabeza, lo resolverás. El colgado, una etapa de transición y reajuste. Abandono, sacrificio, renuncia. ¿Podré salir de ella? Desdicha, fracaso y sobre todo soledad. Es lo que más me da miedo. Estar sola. Tu destino te condena a ello. ¿Cómo te sientes? Mal. Comprada. Degradada. Muñeca de escaparate. ¿Sin amor? Él solo quiere algo caro y nuevo que mostrar. Salud. Salud. Mi amor, el lunes voy a Monterrey, pero regreso el jueves. ¿Quieres venir conmigo? No. Siempre que te acompaño me la paso metida en el hotel sola y prefiero esperarte aquí. Tienes razón. Además, no me conviene viajar por ahora. ¿Por qué? ¿Estás enferma? Fui al doctor y... parece que estoy esperando un bebé. ¿No dices nada? ¿Qué quieres que te diga? No sé.
Es mi primer hijo. Tengo mucha ilusión. Creo que debiste habérmelo consultado. No te estoy pidiendo nada. Quiero tenerlo. Y eso es todo. Sin compromisos ni obligaciones para ti. Creo que estás equivocada, Laura. Tú y yo hicimos un compromiso. Ser amigos hasta que esto durara, sin crearnos dificultades. Yo nunca te prometí otra cosa. Pero es que un día, cualquier día, tú te irás. Y yo no quiero quedarme sola. Quiero un hijo. Pero no conmigo. Has cometido un error y hay que repararlo sin escándalo. Yo tengo un amigo médico que hará lo que yo le pida. Me debe muchos favores. Pero yo no quiero deshacerme de mi hijo. ¡Haz ese tono! Tú harás lo que yo te ordene por bien de los dos. ¿Me estás amenazando? Estoy tratando de ayudarte. No seas tonta. No seas infantil. Tú eres muy joven. Tienes toda una vida por delante. Ya encontrarás con quién tener un hijo. Perdóname por no irte a ver. Que las rosas hablen por mí. Tómate un descanso en la playa y a tu regreso te estaré esperando. Desorientada. Llamó ayer, hoy también. Insiste y se pone pesado. Quería que bajara a tomar una copa con él. Ah, qué ingeniero. Mira, tú no le hagas caso y dale largas. Lo importante ahora es la cena de esta noche. Es muy importante, ¿eh? Bueno, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Me tengo que aguantar para no mandarlo a freír espárragos? Es que voy a hacer con el ingeniero un negocio de más de 50 millones de pesos. Sí, encárgate de la cena. Que no falte nada, por favor. Bueno, pues seremos unas 10 o 12 personas. Y trata de ser simpática y agradable con él. No, no te importe pasarte de cariñosa. Yo no soy celoso. Hasta luego, mi reina. Ya no los aguanto más. Son pura basura. Shh, cállate, te van a oír. Mejor, ojalá y me bote. Abro con 1,500. Los pago. Y 2,000 más. Ya no bebas, ¿quieres? Y a ti te iré igual. Algún día harán cambalache contigo también. Y ya ni sabrás con quién andas. Completo. Ayúdame a llevarles las charolas. Faltaría una, pero con cianuro. Señores, full de reyes con damas. No, para mí es muy bueno. Para mí también. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo? Para reponer fuerzas, ¿no? Perfecto. Ya era tiempo. Ven, al menos sácame a bailar. Perdón. Yo creo que es regla de cortesía que la dueña de la casa baile primero. Si tú me lo permites. Por mí, ningún inconveniente. Gracias. ¿Eh? Sentir esta nueva y maravillosa sensación de tener una hermosa mujer vestida entre mis brazos.
mientras la puedo admirar desnuda en ese cuadro. Vete con el ingeniero. Bueno, de allá para acá, de aquí para allá. Creo haberte dicho que el ingeniero es mi socio y mi amigo. Sí. Y que van a hacer un negocio de 50 millones. Exacto. Y que tratara de ser afectuosa y cariñosa con él. Que tú no eres celoso. Veo que tienes buena memoria. Y también un poco de dignidad. Pues no me da la gana entrar en ese juego. ¿Algún problemita? Los de siempre. El verdadero placer con las mujeres está en domarlas. Te llevo, aquí no vas a encontrar taxi. Te llevo. Súbete. ¿A dónde vamos? A donde quieras. ¿Caminar? ¿Desde las 11? Sí. Ay, mira, vamos a empezar otra vez. ¿De dónde vienes? Déjame en paz. Mira, Laura, nunca me ha gustado que nadie trate de dominarme, ni de jugar conmigo. Yo soy el que pongo las reglas del juego. ¿También para ordenarme con quién me debo de acostar? También. ¿Está bien? Te diré dónde estuve. En un sórdido motel con un tipo al que no conozco. Y perdóname por no haberte pedido permiso. ¿Es verdad eso? Habla al Motel Paraíso. Me pidieron identificación y me registraron en los libros. ¿Por qué lo hiciste? Para lastimarte. Para humillarte como tú lo has hecho conmigo. ¿Qué no te das cuenta que entre nosotros nunca se ha mencionado la palabra amor? ¿Es que acaso lo ha habido? Yo nunca te pedí amor. Laura, creo que he sido muy franco contigo. Yo tengo mi familia que está y estará siempre en primer lugar. Ah, te creí más inteligente. Y que habías comprendido que eras parte del juego, pero... No, ya veo que no es así. A veces los amigos, los más influyentes,
Te firman un buen contrato por el solo placer de engañarte. Y yo prefiero que lo hagan con mi amante y no con mi mujer. Búscate mañana dónde vivir y déjame la llave con la sirvienta. La primera impresión es siempre la que vale. Tienes mal estilo. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿eres tú, Laura? Contesta, no te hagas la invisible. Llevo días buscándote, ya es hora de que le pares a la neura. Tengo chamba para ti. Conseguí un financiamiento para hacer una película en 16, con un buen guión. Luego la ampliarán a 35 milímetros y tú serás la superestrella. De verdad es un asunto importantísimo que te convertirá en estrella. Un cañón. ¿Me oyes? Claro, te has quedado sin respiración. Es la pura verdad. Yo siempre he creído en ti. Y Pinky, Poncho y Quique también. Están seguros que nadie podrá hacerlo mejor que tú. ¿Me oyes? ¿Laura? Contesta. ¿Laura? 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 ¿Laura?